Aquí ya terminé de decorar pues mi casa, lo que es para Navidad. No, les voy a ir enseñando poco a poco. Aquí está mi arbolito. Ya con los regalos de los chicos, ¿no? Y por último, pues pudimos conseguir este nuestro nacimiento, que nos quedó así, nos gustó mucho. Es la primera vez que ponemos nacimiento en nuestra casa, porque no venden aquí así nomás, ¿no? Y pues me gustó mucho. Y pues así se ve muy lindo. No, y pues también aquí decoré un poquito el mueble. Compré estos Nitori. Las fundas para la almohada, acá que va, ¿no? En el mueble. Pues también me gustó cómo quedó, sí. Está muy bonito, ¿no? Pues aquí el comedor. Me gustaron estas lucecitas. Con la coronita al en medio que quedó también bonita, ¿no? Y también el centro de mesa. Es así. Está muy bonito. Ahorita les prendo la luz para mostrarle un poquito. Es así. Acá voy a poner lo que es el pollo, o no sé si vamos a hacer este pollo o si no pavo, no sé, ¿no? Y nosotros estamos en Navidad, tomamos nuestra chocolatada con nuestro panetón que está ahí ya, ¿no? Y también pues nuestro pavo o si no nuestro pollo, ¿no? Al horno que hacemos. Y por eso que he puesto este de aquí, ¿no? Y pues para brindar nuestro champán, ¿no? Así. Y este quería ponerlo acá, aquí en la. Ahí va a ir ese de ahí, ¿no? Pero como no he cortado el panetón, está en caja, ¿no? Porque es para. Ya falta poquito, chicas, ¿no? Entonces, eso de ahí. Ese de ahí lo voy a poner acá. Va a ir aquí, ¿no? Pero ya con el panetón cortado y todo. Y así. Y este centro de mesa es así brilloso, es bien bonito. Miren. Se salen los brillos todavía un poco. Pero está bonito. Y pues bueno, chicas, así. ¿Cómo me ha quedado? Este lado de aquí sí iba a ser para mis niños, por eso compré plato así hondo, hondito. Y pues me gustó estas luces que le puse ahí.
Bueno, lindas, ya me despido. Solamente fue así algo muy breve que quería enseñarle. Cómo es que ya quedó todo para ahora Navidad. Y pues también quería desearles a todas que en ese día pues la pasen muy lindo con sus familiares. De verdad, de todo corazón, les deseo una feliz Navidad y pues también un próspero año nuevo. De verdad, un besote grandote para todas lindas. Se me cuidan. Bye bye.